¿Van a seguir así? Una que suburguesa. ¿Que suburguesa dónde? Ya estaba. Vamos a saludarlo. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué bueno tenerlo por acá? Esta es una fiesta de primer nivel, muchachos, de los pueblos. Vos, Juan, ahí grabás cuando salgan bailando los moros, eso es bien bonito. Más. Acabamos de llegar a la feria. Ahorita ya están los moros aquí, entonces vamos a ir a tomarle video a los moros. Está tu man con chile, bro. ¿Por qué? ¿Lo que compraste, men? No sé, ¿qué parece? Parece tortilla. Bruh. ¿Y vos? Yo no comí nada. Muchachos, estamos en la feria de Amatitlán. Vamos a estar tomando video de todo lo que esté pasando en la marimba, en todas las cosas, ¿como qué? Como las tiendas de dulces, como los elotes, los algodones de azúcar. Entonces vamos a ir a conocer algunas cosas de la mera, mera feria. ¿Nos vamos ya, bro? ¿Nos vemos ya? Ya, démosle. De primero nos encontramos con una increíble luz. No sé si la puedes enfocar ahí. ¿Arquitecto? Ah, no, ya no sos arquitecto, bro. Sí sé de arquitectura, ¿qué quieres que te diga? Decime cómo se llama esta luz. Hola, mamá. Increíble, gracias, arquitecto. Vamos a ver, acompáñenme. Bueno, la verdad es que está cerrado, pero no importa. Vamos con el siguiente punto. Pues aquí, esta feria de este año, tenemos cosas como una feria. ¡Wow! También tenemos unas cosas como una rueda de Chicago, pero en Guatemala. Lo mismo. No. También tenemos un J-Cam. Obviamente. Y síganme en Instagram, por favor, guía-ras. Gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a conocer más de la feria. Por la celebración del cumpleaños de la dueña, de la original dueña de acá, que ella cumplía años en enero y era muy devota de la Virgen. Entonces, a la hora de ella fallecer, el esposo de ella vino y decidió hacer construir esta iglesia y sacar el rezado que ahora se realiza, ¿verdad? O sea, de la finca. En o honor sea, a ella se celebra. En honor a la dueña de acá, que era muy devota. Si quiere usted nos... En honor a la Virgen del Rosario, no me grabe. Pero, ¿tiene algún nombre? Sí, la feria, ¿tiene algún nombre especial? Es el rezado de la Virgen. Rezado de la Virgen del Rosario. No, si quiere, igual no la saco en el video. ¿Ustedes de dónde son? ¿De periódico? ¿De qué diario? ¿De diario? No sé si ha visto YouTube. Sí. Jacob. Sí. Mira, Jacob se llama para que pueda ser. A la derecha nos encontramos con una tremenda rueda de Chicago. Mi querido amigo Roberto les va a proporcionar unos datos exquisitos de la feria. Esta rueda de Chicago que podemos ver acá me encanta por el simple hecho que no requiere de ningún tipo de energía eléctrica más que para las luces. Increíble. Podemos ver que está siendo ejecutada por esos musculosos hombres que podemos ver acá de camisa naranja. Ellos son los que se encargan de brindarle movimiento, al igual que el caballero de allá de la gorra para este carro. Claro, enfóqueme por allá, por favor. Algo que me llama mucho la atención de este carrusel, J-Cam, es de que tiene aquí al Rayo McQueen. Estamos haciendo el Feria Review. Si se pueden dar cuenta, hay un montón de juegos, un montón de comida. Está increíble todo, muchacho. Me encanta mucho todo lo que son los juegos mecánicos, pero cuando se trata de juegos mecánicos hechos, o sea, casi que improvisados. No sé, de mecánica. Me brindan un poco de, no sé, desconfianza, pero a mí siempre me encantan las emociones fuertes, pero no tan fuertes como para sentir un amplio umbral del dolor. ¡Vamos,
vas a comprar? ¿Quieres dulces? ¿Frío? ¿Quieres? ¿Calamas? ¿Tamarindos? ¿Conchita de guayaba? Enséñanos qué compraste. Compré una tableta de coco. ¡Qué rica! Está nervioso. Lo que vamos a hacer es ir con la marimba a ver si nos dejan ir a tocar una canción. Nosotros teníamos un grupo antes de marimba que tocamos, entonces vamos a ir a ver si nos dejan tocar alguna pieza o algo nice, ¿me entendés? Entiendo. ¿Sí? Entiendo. ¿Vos también vas a tocar? No, yo no, porque no sé tocar ese tipo de instrumento, pero yo grabo. Les dije a todos que si querían tocar, pero la mera verdad como que ninguno de todos quiso. ¿Vos no vas a tocar? Ya tocaste, men. ¿Esto es antes? Ah, perdón. Sí, la mera verdad es que estamos grabando esto después porque se nos olvidó grabar antes. Les voy a adelantar que sí nos dejaron tocar, así que van a conocer un poco de la marimba. ¿Hay algo más que querrás agregar vos? Me interesa ver cómo grabaste y si aún perdiste el toque. Obviamente no perdí el toque, bro. Reciban un caluroso saludo de la Marimba Tical desde Amatitlán. Este proyecto inició en el 2014. Nosotros contamos con alumnos que estamos instruyendo, que quiera aprender, estamos a sus órdenes. ¿Qué tal está el elote? Pero me compró. Había una gringa. Bueno, muchachos, acabamos de encontrar una pareja aquí atrás, entonces los vamos a ir a preguntar a ver si nos quieren mostrar sus celulares. Disculpen, ustedes serían capaces de mostrarme sus celulares por $100. No, ¿sí? No, dale. ¿Sí? Este idiota de acá tiene, ¿sí?, una gran boca. Por... $100 por ver su WhatsApp, ¿va? Va. Ok. Ok, aquí dice Joan Lambur. ¿Sí? ¿Quién es Joan Lambur? Es mi hermana. ¿Su hermana? Ok. Vamos a revisar. Daniela Ponce. ¿Quién es Daniela Ponce? Es mi amiga. Tu amiga. Ok, ¿y por qué aquí les estás diciendo de que te gusta? No dice eso, bro. Aquí dice Dani Ponce, me encantas, me gustas. Bro, ¿qué te pasa? Es que estaba lloviendo. ¿Cuándo, estúpido? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, estúpido? ¿Y yo qué, chingado? ¿Estoy pintado o qué? ¡Amigo! Esto estuvo muy intenso, pero nos vemos en la próxima de Exponiendo Infieles, capítulo 2, sección 8, 9.6. Inés, ¿qué te pareció la feria? Ya había venido un par de veces más. Está bien bonita, así toda la cosa. Todo cool. Todo bars. Me subí a la rueda de Chicago. No me gustó porque nos dejaron hasta arriba una vez y me puse a llorar porque me asusté. ¿Y con quién te subiste? Con Lánica. ¿Ah? Ahorita no, papi. Estoy en una entrevista por Rodrigo. Yo te vi a vos grabar todo el tiempo. Fuimos a ver Exponiendo Infieles. El del men que la agarra duro. Sí. Corte. ¿Quieres decir algo? Bueno, este evento fue sumamente interesante, feliz, el folclore de Amatitlán, pero sobre todo la compañía de estos chicos, que realmente fue algo motivante seguir conociéndolos. Y bueno, peace. Feria. Me pareció buena. ¿A vos? A mí también. La verdad es que la pasamos súper bien, así que si quieren venir a la feria, se lo recomendamos 100%. Como es algo así como el primer sábado, tercero, segundo sábado de sábado. De... Es algo así como... ¡Ay! El segundo sábado de enero de todos los años. Algo último que tengas que decir. Gracias por suscribirse a Jayka. De verdad que hacen un favor al mundo suscribirse a un canal que aporta tanto contenido como este. Así que gracias y los quiero mucho. Por favor, suscríbanse a PewDiePie y no se suscriban a T-Series y miren esto. Gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren ver más videos míos, se pueden suscribir aquí en el mero botoncito. Le dan al like. Vamos a estar subiendo videos las próximas semanas. Así que me despido. Bye.